Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Noticia, el programa que ustedes han estado convirtiendo en líder a esta hora para recibir los resúmenes de las noticias que ocurrieron durante la semana y los comentarios de las noticias más importantes que han acaecido durante la semana y el fin de semana. Como siempre está nuestro amigo y hermano Edmundo Ledesma. Hermano, buenas noches, Edmundo. Buenas noches, nada, sobre la noticia, el resumen noticioso más importante y más completo del fin de semana inicia ya. Edmundo, comenzamos con el presidente de la República, Luis Abinader, quien desde el miércoles anda en la calle como si estuviera haciendo campaña para algo. De campaña. Ese hombre estuvo el miércoles en Bonao, provincia de Monseñor Noel. Ahí encabezó varios actos. Está prometiendo más. Y prometió 1,000 millones de pesos en obras. El jueves. 6,000. No, mil. Mil. Sí. El jueves estuvo en San Cristóbal. En San Cristóbal no tenemos el monto que prometió. Pero fue mucho. Pero tuvo actividades desde las 12 hasta las 5:30 de la tarde. Creo que prometió 6,000 millones de pesos. 6,000 en San Cristóbal. El viernes estuvo en Punta Cana y el Ceibo. El sábado estuvo, ayer sábado, estuvo en Santiago. Y estuvo por Jánico. El presidente fue a dar ahí un picazo o un palazo para la reconstrucción de una carretera de 5 kilómetros. Bueno, mira. Y hoy está en Santiago y mañana va para Montecristi. Hoy está amaneciendo en Santiago. Y mañana va para Montecristi. Definitivamente ya estamos en campaña. Porque no cabe la menor duda de que el presidente de la República está en campaña. Porque lo primero es que va a cualquier actividad, no importa lo intrascendente que sea, él está ahí como quiera, prometiendo más que cuando era candidato a la República Dominicana. En el año y 4 meses de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader, ha prometido una cantidad de obras que ni siquiera se realiza con el presupuesto de los Estados Unidos, y mucho menos tiene el tiempo ya, porque ya va 1 año y medio, eso implica que le quedan 2 años y medio de gobierno. Eso quiere decir que ni en tiempo ni en recursos puede él cumplir ni siquiera la cuarta parte o quinta parte de lo que ha prometido, además de que el gobierno en el ejercicio ha demostrado que tiene poca vocación para el gasto de capital. Ha incrementado la nómina pública en más de 7,000 personas. Pero el gasto de capital en ejercicio presupuestario de este año apenas había invertido hasta octubre unos 55,000 millones de pesos de más de 130,000 que tiene el presupuesto. O sea, menos del 40% de lo que está contemplado para el gasto de capital. Evidentemente que él tiene que hacer algo porque el PLD y la Fuerza del Pueblo también están en campaña. ¿Y el PRD también? El PRD, el PRD. Internamente Guido y Ramón Alburquerque están en campaña. ¿En el PRM? En el PRM. Sí. Están en campaña también. Ciertamente, Edmundo y amigos y amigas televidentes, que el gobierno está por un lado con Luis Abinader, aparentemente en inauguración de obras y dando inicio a nuevas obras, que no se puede decir que es en campaña, pero usted puede decir lo que usted entienda que sea contrario a eso. Todo indica que Abinader lo que está es preparándose para conseguir la reelección. Mientras el partido, el PRM, como tú lo dices, está preparándose para elegir las autoridades del partido y quieren tener todo controlado, es decir, campaña. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo están juramentando nuevos miembros y andan en lo mismo. Y el PLD en Santiago me parece que... Hoy estuvo el presidente Danilo Medina en Santiago. ¿Y tú sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? A mí nadie me va a provocar. La palabra exacta del presidente Danilo Medina es: nadie me va a bajar el orgullo que yo tengo
por ser PLDista. Yo tengo un orgullo de ser PLDista más grande que el Pico Duarte. Bueno, muy bien por él. Yo lo veo muy bien. Bueno, el caso es que están todos en campaña. Así es. Pero ¿y también... ¿Y la Junta entonces? Muy bien, gracias. Porque la Junta dijo que no se puede hacer campaña. Es que no hay forma que la Junta impida eso porque ellos no están en campaña. ¿Cómo que no están en campaña? No. Si tú en tu casa decides que un moro de habichuela roja no se va a llamar moro de habichuelas rojas porque tú le vas a echar un toque de pimientos rojos, entonces tú dices, o de pimientos amarillos, ya no le puedes llamarlo tú en tu casa. No, no cabe duda. La Junta, escúchame dónde yo vengo, la Junta quiere que paren la campaña, pero ellos le están advirtiendo, nosotros estamos en campaña, nosotros estamos en una modalidad que la misma Constitución se lo garantiza, ¿eh? Eso es asociación, derecho a asociación y derecho a reunión, ¿eh? Bueno, mira, no cabe la menor duda de que hay un nivel de ambigüedad. Así es. En el tema constitucional y también en la ley. Recuerden que esa ley tuvo que ser modificada, mutilada por el Tribunal Constitucional más de 13 veces. Porque había más de 13 artículos que el Tribunal Constitucional lo calificó como de violatorio de la Constitución de la República, esa ley de partidos políticos. Y no cabe duda de que no le da los músculos necesarios a la Junta Central Electoral para que pueda poner en cintura a los partidos políticos. La propia Junta Central Electoral pidió hace un par de semanas, tema que discutimos por aquí, si no me equivoco, que haya lo más pronto posible una reforma, una nueva ley electoral. Incluso pidió que se unifiquen las dos, la ley electoral con la ley de partidos políticos, que haya una sola ley que contemple lo que es la administración interna de los partidos políticos y el proceso electoral para poder tener las condiciones adecuadas para poder administrar adecuadamente el proceso, para montar un cronograma que sea respetado por los partidos políticos. Pero ya yéndonos a la parte internacional y a otras informaciones, el mundo ha vuelto a sobresaltarse. ¿Tú sabes por qué? La nueva variante. Ha aparecido en Sudáfrica una nueva variante del COVID-19 y le llaman Omicron. Y lo que se sabe hasta ahora de esa variante es que es muy propensa a las mutaciones. Ya lleva 30 mutaciones. 30 mutaciones. Llevaba a mediados de semana 30 mutaciones. En esta semana aparecen dos o tres más. Exacto. La preocupación es, porque no está medido todavía si las vacunas que se están aplicando contra el COVID le son beneficiosas para reducirla, para evitar que contagien al ser humano. Y la OMS ha dicho que aunque no han podido determinar que sea más peligrosa que la Delta, dicen que es una variante muy, muy infecta rápidamente. Contagiosa. Es contagiosa. Entonces, bueno, de acuerdo a la doctora, la sudafricana que descubrió la variante que tiene ya 30 o más mutaciones, es mucho más contagiosa, pero no es tan letal. Y eso es un dato interesante. Y bueno, no obstante, como quiere el hecho de que sigan apareciendo nuevas variantes y nuevas mutaciones, eso dificulta el hecho de que la humanidad pueda controlar la pandemia y pueda volver a la normalidad. Bueno, ya hay suspensión de todos los vuelos que salen de Sudáfrica. Así es. También hay... Incluyendo la República Dominicana. La República Dominicana lo suspendió, pero también hay presencia ya de esa nueva variante en Países Bajos, Holanda, que es Países Bajos como ellos se llaman ahora, en Alemania, en Hong Kong. Los países nórdicos. En Hong Kong y en... Bueno, el gurú de Estados Unidos que trabaja con el COVID dice que no se puede descartar que ya haya llegado a Estados Unidos. Y si llega a Estados Unidos, nosotros somos el patio trasero
en pocos días la vamos a tener. Bueno, aquí la mayor cantidad de turistas que llegan a la República Dominicana son norteamericanos. Bueno, ¿y qué indica? Ahí hay una relación, una vinculación ineludible, insoluble, entre República Dominicana y Estados Unidos. Hay 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. Bueno, el principal socio comercial, óyeme, más de 2 millones de dominicanos viven allá. La mayor cantidad de turistas vienen desde Estados Unidos y nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Y estamos además muy vinculados culturalmente. ¿Y a la remesa? Así es. Entonces, mientras esto se va a ir viendo y vamos a ir desarrollando, los científicos van a ir desarrollando y dándole seguimiento, en el país lo que nos queda es vacunarnos. Vamos a ver, vamos a darlo con el resumen internacional que toca ese tema y también toca de las elecciones en Honduras, donde hay unas elecciones que el presidente que lleva 2 periodos lo acusan hasta de narcotráfico. La aparición de la variante del COVID-19 en Sudáfrica, que ha pasado a llamarse Omicron, ha vuelto a poner al mundo en alerta debido a la alta posibilidad de mutación y su peligrosidad. La variante ya se encuentra en Europa, que es donde el virus ha estado causando estragos en las últimas semanas, pero está llevando a todas las naciones del mundo a restringir los viajes desde Sudáfrica y naciones que han confirmado su presencia, como los Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña. Esta contagiosa variante surge justo cuando la Organización Mundial de la Salud había pronosticado que en Europa el COVID-19, específicamente su variante Delta, podría provocar hasta 700.000 muertes antes de marzo del 2022. En tanto que la gobernadora de Nueva York ha declarado el estado de emergencia como medida excepcional por la variante Omicron del coronavirus, aunque todavía el virus no se ha confirmado en Estados Unidos. Pero el principal responsable de la lucha contra el COVID en Estados Unidos ha reconocido este sábado que no le sorprendería que la variante Omicron estuviera ya en suelo estadounidense. En Honduras, mientras la población en general se prepara para elegir a un nuevo presidente, la gente pobre tiene que competir entre la pestilencia con buitres en el basurero de la capital del país para recoger plásticos, metales y otros objetos entre montones de residuos para venderlos y conseguir algún dinero para mantenerse. Honduras, nación golpeada por el narcotráfico, la inestabilidad política, la violencia de pandillas y por los embates de huracanes, tiene 59% de sus casi 10 millones de habitantes en situación de pobreza. Haití también ha sido noticias esta semana, debido a que su primer ministro Ariel Henry formó un nuevo gabinete que incluyó la separación del cargo de canciller de Claude Joyce, que había estado buscando capital político, con críticas destempladas contra la República Dominicana y su presidente Luis Abinader. Mientras que este domingo se conoció que han vuelto con fuerza los secuestros, destacándose la esposa del fenecido expresidente René Preval, Solange Lafontaine, así como el periodista Alexander Gálvez. Al menos 4 heridos y alrededor de 900 damnificados han producido 2 terremotos ocurridos este domingo en Perú, uno de ellos de 7.5 grados que destruyó múltiples edificaciones. El más fuerte de los terremotos ocurrió en Barranca y parte de la costa, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra los movimientos telúricos en todo el mundo. Finalmente, Emiratos Árabes Unidos ha aprobado oficialmente este sábado la mayor reforma legislativa de su historia, con la adopción de 40 nuevas leyes y enmiendas en ámbitos desde la industria a la seguridad, pasando por las nuevas tecnologías. La nueva legislación, que será promulgada en su totalidad a partir del 2 de enero del 2022, ofrece protecciones mejoradas para las mujeres y las empleadas domésticas, fortalece las disposiciones de seguridad pública y alivia las restricciones sobre las relaciones extramaritales. Sobre la noticia.